Dios mío, por favor, que no llueva. Mira, nada más son 15 minutitos que te pido. Yo grabo esto ya que caiga el chaparrón, pero por favor, señor, que no llueva. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Joel Griffith y bienvenidos a un video más, una nueva semana, aquí en Need to Know, por supuesto que por el canal de YouTube de Telemetro. Hoy iniciamos la semana como siempre, noticiosos, informativos, responsables, virales. Vamos a hacer un repaso por lo que fue más viral en el mundo de las redes sociales durante estos últimos días. Así que ustedes siéntense, voy a ponerme reloj porque... No puedo mandar estas cosas. Es que no sé por qué me pongo reloj. Yo tengo que hacer una rutina cuando empezaba. ¿Ya? ¿Listos? Ustedes siéntense, relájese, tranquilícese. Lunes llega el trabajo, viene su fin de semana riquísimo de Semana Santa. Felices Pascua de Resurrección. Y vamos a iniciar de inmediato con las noticias más relevantes y virales de las redes sociales. Vamos a iniciar con esta noticia que a mí, realmente uno que trabaja en este mundo de la televisión, la magia y la costa, estas cosas pueden pasar. Cuando uno transmite un reportero o algo en televisión en la calle, pasan muchas cosas, que el camión, que la bulla, que la gente pitando, estas cosas pasan. Pero ustedes se imaginan estar dando un pase en vivo para la televisión. Y en medio del pase, un perro le robe el micrófono y se lo lleve en vivo. Eso es una locura. Pues bueno, eso fue lo que hizo un Golden Retriever apodado Martín, que decidió irrumpir el pasado jueves una emisión en directo de la cadena rusa MIR, al robar un micrófono a una reportera, mientras estaba relatando las tendencias de la temperatura de Moscú para este mes de abril. El video de lo sucedido fue publicado, por supuesto, en el canal de YouTube del canal de noticias ruso. El perro se acercó a la periodista, le arrebató el micrófono de un salto y huyó de la escena con el botín entre sus colmillos. Finalmente, la reportera volvió al aire, pero esta vez acompañada por el ladrón. Como he dicho, el tiempo es realmente estupendo, adecuado para los paseos para los perros, señala la joven mientras acariciaba al perro Martin. ¡Qué locura con este perro! Uy, ¿usted se imagina eso? Notar prístino, televisión, luz, unidad móvil, señal, todo es que... Y es que el tiempo aquí en Rusia está y el perro te robe el micrófono. Esta, es que, y te voy a decir, estas cosas pasan. Esta, y han pasado cosas peores. Eso del perro fue un detalle para lo que ha pasado, pero increíble con esta noticia del perro Martín. Y ustedes se imaginan la gente que compra billetes, ¿sabes? El toque de esperanza, la chinga. Oye, me ganó el primer premio, una cositita. Y aquí en Panamá no es mucho. Bueno, ustedes se imaginan que estén en Brasil, ¿no? Compran la lotería, se ganan el premio mayor, 28 millones de dólares al cambio. Y usted no lo reclame, y por no reclamarlo, lo pierda. Pues sí, eso fue lo que le pasó al ganador del premio mayor de una de las loterías más grandes de Brasil, que no se presentó a reclamar el dinero hasta la fecha límite y ha perdido su derecho de obtener más de 28 millones de dólares que le correspondían, informaron los medios locales de este país. La recompensa principal del sorteo de Año Nuevo de la Lotería Mega Sena da Viranda 2020 tuvo lugar el pasado 31 de diciembre y dos personas lograron adivinar los seis números de la combinación ganadora. Sin embargo, por alguna razón que aún se desconoce, uno de los afortunados todavía no se ha presentado a recibir los 162.6 millones de reales, lo que vendría siendo 28.5 millones de dólares que este merecía. Pero el organizador del juego, el Banco Caixa Económica Federal, señaló que es responsable del concursante reclamar el premio en un plazo de 3 meses, que ya expiró el pasado 31 de marzo. ¡Oh! Ay, no, eso no es, no. Ay, Dios mío, ¿y qué le habrá pasado a ese señor? Porque uno nunca sabe, si lo compró un señor, pues, y el señor de la emoción cuando se ganó su vena le dio un paro y ahí quedó. Puede haber pasado eso. Pero imagínate que el señor Rizkai, sí, el señor se dio cuenta y que hoy que, ¡ay, gané! Oye, es que voy a reclamar y que, ¡ay, no, señor! Su plazo para cambiarlo era el 31. ¡Ay, chuquito! Perdiste 28.5 millones de dólares. Y bueno, ahora de Brasil, con esta noticia que me tiene todavía, no soy yo y me tiene mal. Con esta noticia nos vamos ahora hasta Japón. Vámonos a tirar Asia. Vamos a tirar Asia. Vamos a otro continente. Y es que en Asia, una modelo de la marca Valentino hizo una fotografía para promocionar la nueva colección de esta marca. Y en la fotografía estaba pisoteando la faja de lo que vendría siendo para el kimono, o sea, este vestido típico japonés. Y esto ha formado este estado con pelo en las redes.
Sí, señor, y es que la empresa de moda italiana Valentino publicó recientemente fotos de una nueva campaña publicitaria protagonizada por la modelo japonesa Koki para la próxima colección de temporada de la marca en Japón. En una foto, Koki está sentada sobre un obi, una prenda tradicional japonesa que se coloca encima del kimono, como la banda ancha alrededor de la cintura. En otra imagen, la modelo camina con tacones altos encima del obi, simulando una especie de pasarela. Esto me hace sentir como si la cultura japonesa estuviera siendo pisoteada, escribió una persona en Twitter. Y por si eso fuera poco, en otra foto, Koki aparece usando zapatos dentro de una casa, algo que se considera muy irrespetuoso en la cultura japonesa. Valentino no tardó en eliminar todas las imágenes de su sitio web y de sus redes sociales. También emitió una disculpa en la que explica que las fotografías presentan involuntariamente a la modelo sentada o pisando una tela japonesa que se asemeja a un obi. Esta gente de estas casas de moda tienen que tener mucho cuidado. Estoy como virado, ¿eh? estoy como esperramado. Déjame arreglarme con este desorden. Tantas cabezas que pasan esas imágenes, esos conceptos de esa fotografía, y nadie se puede decir que, oye, eso le va a faltar el respeto a los... O sea, esta noticia a mí me sube una presión. Y seguimos en este continente asiático y esta noticia... Uy, la gente es tesa. La gente es tesa. Estos chinos son teso. Oye, lo que pasa es que a un zoológico en China le cayeron una de críticas porque hicieron pasar un Golden Retriever como un león africano. Imagínese usted. Y es que el zoológico de la ciudad china de Xinjiang está siendo un objeto de críticas tras encerrar a un perro Golden Retriever en la jaula donde debería estar un león africano, informó el medio South China Morning Post. Un visitante identificado como Tang se percató del cambiazo el pasado 27 de marzo cuando visitaba el parque con su hijo y grabó un video que compartió en las redes sociales. La grabación, que se ha hecho viral, arranca con un primer plano de una placa de una imagen de un león y a continuación vemos como un perro Golden Retriever se pasea solo en la jaula donde debería estar el felino. ¿Cómo la ve? Ay, esto, ¿y qué le pasa a la gente? Oye, vamos a darle beneficio a la duda a los chinos porque los perros también tienen derecho a equivocarse. Ay, no tengo ni que decir. Qué locura. Pero dice que al sol de hoy, bueno, ya hay leones en el zoológico y la gente puede disfrutar de sus leones, los que van a ver este tipo de animales allá del zoológico. Y este es el vivo ejemplo de cuando una persona está salada, está salada. Cuando está para ti, aunque te quites, y cuando no, aunque te pongas. Retienen a un hombre porque portaba drogas en Michigan. Cuando le preguntaron su nombre, él dio otro nombre, ¿no? Para como que para esquivar. ¿Y qué tú crees? Lo retuvieron porque la persona con la que dio el nombre ese estaba teniendo una orden de arresto. Imagínense. ¡Achala! Es que cuando uno está salado, realmente uno está salado. Y es que la policía estatal de Michigan en Estados Unidos aprisionó a un hombre de 30 años por portar estupefacientes debido a que se inventó un nombre que correspondía al de una persona para la que ya existía una orden de detención pendiente, reportó Michigan Life. Durante el registro del sospechoso, encontró que llevaba encima alrededor de 27 gramos de metanfetamina, una balanza, bolsas pequeñas y dinero en efectivo. Así, las autoridades han solicitado al fiscal del condado que apruebe los cargos de posesión de metanfetamina con intención de distribuirla, contrabando de drogas en prisión y por mentir a la policía. Tanto porquería, ve la patrulla y te da como la chiripiolca, la vaina ahí. Ay, me van a ver. Te esconde, el policía sí ve, estás en tu suciedad. Van a donde ti, te agarra. Cuando te agarra, das un nombre a una persona y estás tan salado que el nombre de la persona que diste ya lo estaba buscando para meterlo preso. Cuando salga a la cárcel, usted viene a Panamá, se baña en la bahía de Panamá y se la quita toda esa sal. Y por ahí mismo se va, porque aquí no vas a venir con tu porquería. Y esas han sido todas las notas virales en el mundo de las redes sociales durante estos últimos días. ¿Qué te parecieron? Coméntame. Oye, este último caso me mató la risa. Lo del zoológico en China. ¿Cómo tú vas a hacer para ser un perro? Ay, Dios mío, por un león africano. ¿Qué te pasa, Yagi? Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Por supuesto, si te gustó, compártelo con tus amigos para que ellos también estén enterados de estas noticias curiosas que pasan en las redes sociales. Comenta, suscríbete y lo más importante, toca la campanita de todos los videos, porque de esta manera te vamos a avisar cuando haya un nuevo video aquí en el canal de YouTube de Telemetro. Nos vemos entonces el miércoles con más información aquí en Need to Know. Se cuidan.